6 y 5 de la tarde, seguimos aquí en Radio Buñol, la 107.9, con el siguiente de los programas de hoy, comenzando el apartado deportivo, retomando el Hablemos del Motor con nuestro compañero Elio Zanón. ¿Qué tal? Buenas tardes. Todo un placer volver a tenerte por aquí. Así es, bueno, la semana pasada ya estuvimos con Raúl y ahora contigo. Sí, señor. Pues nada, vamos a comenzar ya, sin más dilación. Primer tema de hoy, final del campeonato virtual de MotoGP. Bueno, como todos sabéis, con el tema de la pandemia, bueno, pues se han clausurado todas las competiciones y en este caso, pues en MotoGP, pues se diseñó un campeonato virtual que en principio ha costado de 5 pruebas, de las cuales, bueno, pues un total de 64 pilotos han disputado durante estas 5 pruebas. La verdad es que las dos primeras han sido, pues solamente con pilotos MotoGP y llevaron el nombre de carrera virtual. Luego, bueno, pues en la cuarta cita, que pese también acudieron los pilotos de motos eléctricas. Y en la tercera y el quinto evento fueron ya denominados Gran Premio Virtual, porque en ellos también se corría la categoría Moto 2 y la categoría de Moto 3. En esto, pues en los circuitos que se han disputado, la primera carrera virtual fue en Mugello, donde Alex Márquez, el hermano de Marc Márquez, venció ante Pecco Bagnaia y Maverick Viñales. En la segunda carrera virtual, en el Red Bull Ring, Pecco Bagnaia fue el que batió a Maverick Viñales y a Alex Márquez. Bueno, ellos son los que se han estado jugando todo en estas carreras, porque seguramente tienen bastante cogido el tema del ordenador. En la tercera prueba, que fue el Gran Premio Virtual de Jerez, Maverick Viñales consiguió imponerse a Alex Márquez y a Pecco Bagnaia. Y en la cuarta, en el circuito de Misano, Alex Márquez volvió a vencer, bueno, milésimas por delante de su hermano Marc Márquez, que lo adelantó en la última curva, y donde Valentino Rossi, bueno, finalizó en el podio en esa tercera posición. En el Gran Premio Virtual de Silverstone, en Inglaterra, Jorge Lorenzo, que debutaba, pues ganó la prueba por delante de Tito Rabat y de Alex Márquez. Por lo tanto, el campeón de MotoGP Virtual 2020 ha sido el rookie Alex Márquez, que con 2 victorias y 4 podios en las 4 carreras disputadas, aventaja en 7 puntos al italiano Pecco Bagnaia, con Maverick Viñales quedándose en tercera posición. El título de Moto2, bueno, pues lo ha ganado Bob Vandermeer, el piloto holandés, que bueno, que con una victoria, mientras que en Moto3 se han repartido las dos carreras que se han celebrado entre Gaby Rodrigo y Stefano Nepa, con lo cual tienen los mismos puntos. Y finalmente el italiano Matteo Ferrari es el que ha ganado, actual campeón de la categoría de motos eléctricas, es el que ha ganado también este campeonato virtual de MotoGP. Hay que decir que, bueno, Alex Márquez, la verdad es que carreras no ha hecho ninguna con la moto de verdad, con la moto Honda, con lo cual estamos esperando todos que el próximo, bueno, pues cuando comience MotoGP, que comenzará en el circuito de Jerez, Ángel Nieto, pues esperamos verlo y deseamos que lo haga igual de bien que lo está haciendo, aunque yo creo que su hermano Marc Márquez pues estará un poquito por delante de él. Muy bien, vamos al comienzo de Superbikes. Así es, bueno, Dorna, como todos sabéis, Dorna Sport es el que está igual que MotoGP, pues el que realiza estos campeonatos, y donde, pues en principio, el circuito de Jerez Ángel Nieto es el que dará la bienvenida a la reanudación de la temporada. Será el 31 de julio al 2 de agosto, con lo cual
tenemos muchísima suerte que MotoGP va a comenzar en España, y igual que el Superbike va a comenzar también. Antes de ir al Autódromo Internacional de Algarve, en Portugal, la semana después, que será del 7 al 9 de agosto. Lo cual, pues verdaderamente, esas están seguras, porque en el trazado de Aragón, del 28 al 30 de agosto, casi también la tenemos segura, pero no está aún del todo. Igualmente, las carreras que se celebrarán tanto en Gran Bretaña como en Holanda, en el circuito de Assen, pues no están seguras. La prueba del circuito de Assen ya se ha pospuesto desde el 17 al 19 de abril al 21 y 23 de agosto, pero según los gobiernos, tanto holandés como inglés, hasta que no estén seguros de cómo va a ir el tema de la desescalada y demás, pues no tienen un permiso para poderse celebrar. También hay que decir que todas las pruebas van a ser sin público, con lo cual pues también va a deslucir un poquito. Muy bien, vamos a... Sí, el campeonato de rally de mundial, pues como todos sabéis, se celebraron tres pruebas: la de Monte Carlo, la de Suecia y la de México, y ahí quedó estancado. El tema es que en el calendario oficial, pues no hay aún comienzo de este campeonato, pero que a la postre, bueno, en la última prueba, que la ganó Ogier por delante de Tanak y Suninen, pues el campeonato sigue comandado por Ogier, con esos 62 puntos. Por detrás está Evans con 54, y tenemos a Neuville con 42 en tercera posición. Dani Sordo no ha competido en ninguna de estas tres pruebas, con lo cual pues no tiene ningún punto. Estamos ahí a ver qué deciden, si se va a celebrar alguna prueba, porque verdaderamente pues en ir dos pilotos dentro del mismo coche, yo con las limitaciones que hay hoy en día, pues por ahora creo que no va a poder ser, pero estamos esperando a ver qué noticias nos vienen del campeonato para poder daros pues fechas de calendario y lugares donde se va a celebrar. Bien, vamos ahora con la Federación de Motociclismo de la Comunidad Valenciana. Eso es. La verdad es que están haciendo todo lo posible porque se inicien lo antes posible las competiciones. Creemos que se reanudarán en julio, con lo cual el circuito de Albaida, el circuito de velocidad de Albaida, va a coger el campeonato de supermoto el día 11 y 12 de julio, y el del circuito de Villena lo cogerá del 8 y 9 de agosto. También la Federación Española dice que, bueno, la Copa de España de Enduro Infantil y la Copa de TT Clásico, pues que viajarán a San Mateo y a Castellón para finalizar la temporada en el mes de noviembre. No hay fechas aún concretas, pero creemos que, bueno, que esas pruebas que acabamos de comentar pues se van a celebrar, y con lo cual, bueno, pues esperamos ver a nuestros pilotos, a grandes y pequeños, pues disputar e intentar ganar estos campeonatos. Y por último, fichajes y renovaciones de MotoGP para el próximo año. Fijaros que estamos aún en 2020 y el mercado de fichajes para 2021 está que arde. La verdad es que en todas las categorías, tanto MotoGP como Moto2 como Moto3, bueno, pues hay pilotos que ya están ahí, bueno, intentando o que su ficha sea de mayor cantidad económica, o que, bueno, cambiar de marca para poder estar, bueno, pues luchar de cara al 2021 con otras marcas. Comenzamos con MotoGP, donde por ejemplo Tito Rabat extendió su contrato con el Reale Vindia Racing por 2 años, hasta el 2021. Mabri Viñales ha renovado igual 2 temporadas con el equipo oficial Yamaha hasta el 22, antes he dicho 21 y es 22. Fabio Quartararo ha fichado por el equipo oficial Yamaha, con lo cual este piloto, que el año pasado ya decíamos que era un crack y que, bueno, en cuestión de poles, yo creo que este va a batir todos los récords habido y por haber. Luego en carrera es distinto porque es muy fogoso y posiblemente pues tenga muchas caídas hasta que no se serene un poquito las ganas que tiene de ganar. Ha fichado con el equipo oficial de Yamaha para la temporada 21 y 22. Marc Márquez ha firmado 4 años más con Honda,
todo el mundo quería que Marc Márquez pues cambiase de marca, como pues, lo hizo Valentino Rossi, como lo dijo Jorge Lorenzo, pero la verdad es que yo no opino así. O sea, es un piloto Honda, como fue Doohan, es un piloto que está muy acostumbrado a esta moto y prácticamente se hace a lo que Marc Márquez dictamina, y con lo cual, bueno, pues fichar por 4 años a mí me parece correctísimo, hasta el 2024. Alex Rins, bueno, pues ha renovado por 2 temporadas con Suzuki, también le va muy bien. Aparte, el año pasado dieron un salto muy grande, tanto él como su compañero Joan Mir, que pues también ha extendido su contrato por 2 años, y con lo cual estos dos pilotos son muy jóvenes, los dos, y con lo cual pues tienen muchas expectativas de que Suzuki pues pueda tirar hacia adelante y superar tanto a Yamaha como Ducati, como Honda y bueno, y todos sus pilotos. Jack Miller sube de nivel y correrá con la Ducati oficial, con la Ducati Team, el equipo de la temporada 21, con opción de un segundo año para 2022. Y Alex Espargaró ha renovado por 2 años con Aprilia, que hay que decir que Aprilia también, igual que pasó con la Suzuki, se ha renovado muchísimo. Es una moto que, bueno, pues que ya va por el sitio, la potencia que era grandísima ya la pueden controlar, y con lo cual pues está muy, muy contento con esta renovación. Otros fichajes de renovaciones para 2021 son, bueno, pues en cuanto a pilotos de Moto2, Marcos Ramírez, que ha llegado a un acuerdo con el American Racing KTM por 2 años, hasta el 21. Lorenzo Dalla Porta firmó con el Ital Trans Racing Team, que bueno, hasta el 21 también. Y Nicolò Bulega decidió cambiar al Gresini Racing y lo hizo con un contrato bianual, o sea, hasta el 2021. Héctor Garzó fichó por el Pon Racing a última hora para el 2020, pero lo hizo con un contrato de 2 años, con lo cual yo creemos que seguirá ahí. En Moto3, bueno, pues tenemos que Carlos Tatay firmó por el Reale Avintia por 2 temporadas, 2021, con lo cual pues Carlos, pues el jovencísimo piloto, va a estar ahí peleando en ese equipo. Y en Superbikes, bueno, pues Alex Lowe es el único que ha renovado con Kawasaki Racing Team por 1 año, hasta para el 2021, con lo cual ahí esperamos que en este campeonato haya más movimientos de cara al año que viene, puesto que Kawasaki no tira la toalla y quiere volver a ser otra vez campeona del mundo. Muy bien, pues ya nos hemos puesto al día, ¿no? Pues sí, han habido muchas noticias muy rápidas, pero que es lo que tenemos ahora en el tintero y lo que estamos dando. Esperamos de cara al mes de julio, bueno, que comiencen los campeonatos y podamos, bueno, pues ya tener muchísimos más cuestiones que contar. Muy bien, compañero, pues hasta el próximo martes. Hasta el martes.